tal? Soy Isaac, tu nutriólogo del canal Lanzón Fitness. Y en el video de hoy, ¿qué quiero compartir? Igual puede ser un video corto. Quiero hablarles sobre un tema que luego la gente quiere evitar hacer ejercicio cuando hace frío o en temporada de lluvias. ¿Y por qué digo esto? Porque acabamos de pasar por una semana que amanecía lloviendo y, como ya he dicho en varios videos, mucha gente no quiere hacer ejercicio ya que les gusta estar en su camita, les gusta estar relajados. Y sí, reconozco que es muy rico estar acostado cuando hace frío o cuando es un día lluvioso. Pero aquí es algo importante que podemos hacer, ya que el cuerpo requiere energía para mantenernos calientes. Y entonces también el cuerpo es una máquina eficiente de ahorrar energía. Y lo que él quiere hacer cuando es temporada de frío o es temporada de lluvia es ahorrarse toda esa energía para que no gaste energía calentándose. Entonces, si tú quieres perder un poco de peso o tu objetivo es hacer ejercicio para perder peso, pues una recomendación sería que cuando es temporada de lluvia o temporada de frío, pues hagas ejercicio, ya que, como mencioné, el cuerpo requiere una cantidad más elevada de calorías para elevar su temperatura y mantenerte a una temperatura normal. Y bueno, ese es el consejo que quería compartir con ustedes, aprovechando que estoy aquí en Cuautla y estoy en una locomotora, pues quería aprovechar eso. Y ya no me queda más que recordarte, mi nombre es Isaac, tu nutriólogo del canal Lanzón Fitness. Y recuerda, si no sacas tiempo para el ejercicio, ya lo sacarás para la enfermedad. Ah, y también no olvides ver el video que aparecerá por acá para que aprendas más sobre temas de nutrición. Algo importante que es no perder peso aunque lleves una dieta y hagas ejercicio. Ahora sí, nos vemos y recuerda, peace out.